Una tesis doctoral es un trabajo que el doctorando presenta ante un tribunal formado por autoridades académicas para obtener el título de doctor. El título de doctor es el grado superior de la jerarquía académica. Históricamente, la denominación de doctor aparece con la religión judía como concepto de dignidad de los rabinos, llamados también doctores de la ley. En el Imperio Romano, se daba el título de doctor a todo aquel que se dedicaba a la enseñanza de cualquier profesión, desde los profesores de bellas artes, artium doctores, hasta los instructores del ejército, doctores armorum. No obstante, en la literatura clásica romana, autores como Cicerón, Horacio o Plinio preferían la denominación de magister. En la Edad Media y principios del Renacimiento, la finalización de los estudios en gramática y bellas artes daba derecho a la titulación de magister. En Europa, la primera universidad que concedió el grado de doctor fue la Universidad de Bolonia. Este centro docente concedió este título en el siglo XII a profesores de derecho. Según los historiadores, la primera investidura pudo ser concedida por el Papa Honorio III en el año 1219. La Universidad de París fue la segunda en conceder el título de doctor a mediados del siglo XII a los eminentes teólogos Pedro Lombardo y Gilberto de la Poggi. Inicialmente, solo podían obtener el grado de doctor los universitarios que finalizaban los estudios de Derecho, Filosofía y Medicina. Posteriormente, pudieron aspirar a dicho título los licenciados en las restantes facultades. El grado de doctor honoris causa, que significa por causa de honor, es una designación que otorga una universidad a personas que han destacado en una profesión o en actividades como las artes, las ciencias o la filantropía. En la actualidad, el grado de doctor es requisito indispensable en todos los países para acceder a una plaza titular de profesor universitario. La titulación de doctor se ha convertido también en el nombre con el que coloquialmente suele designarse al médico, aunque en muchas ocasiones no tenga tal grado. El acto solemne de la defensa de una tesis doctoral ha sido reproducido por algunos eminentes artistas. En la última obra pintada por Toulouse-Lautrec, en julio de 1901, se recoge la severidad del examen del doctorando, licenciado Tapie, en la defensa de su tesis doctoral ante los profesores Burtz, a la derecha, y del sifilógrafo profesor Fournier, en el centro de la pintura. El doctor Berlamino Rodríguez Arias, uno de los fundadores de la Sociedad Española de Neurología, presentó su tesis para aspirar al grado de doctor en el año 1918, siendo el título de la misma La reacción del Lange, oro coloidal, en la parálisis general. Materia de gran actualidad en aquellos años en los que la neurosífilis era un proceso de gran incidencia y prevalencia dentro de la neurología. El doctor Antonio Subirana Ullé presentó su tesis en 1934 bajo el título El síndrome vestíbulo-espinal de Barré o síndrome de desequilibrio puro. El autor establece dos grupos con diferentes connotaciones clínicas. El síndrome vestíbulo-espinal puro, caracterizado por vértigo y astasia abasia sin participación de las vías anatómicas más cercanas. Y el síndrome vestíbulo-cerebeloso asociado, que a la clínica del anterior añade manifestaciones cerebelosas y de la vía piramidal. En esta tesis se establece como identidad clínica el síndrome vestíbulo-espinal de Barré o del desequilibrio puro. En 1932, el doctor Román Alberca Lorente presentó su tesis sobre un tema experimental, estudio histopatológico de la encefalitis experimental. El autor inoculó por diferentes vías 51 conejos con el virus herpético encefalítico, comprobando las lesiones causadas por el mismo, así como la vía utilizada por el virus para alcanzar el sistema nervioso central. Al especializarse en neuropediatría, el doctor Cristóbal Lamote de Griñón realizó una tesis de título Contribución al estudio de la neurología evolutiva. La tesis fue presentada el 28 de febrero de 1956, obteniendo la calificación de sobresaliente. El doctor Lamote de Griñón fue un adelantado de la neuropediatría, aportando con su tesis los fundamentos para el estudio de la maduración del sistema nervioso en los neonatos. El doctor Ramón Sales Vázquez presentó su tesis doctoral bajo el título
Estudio de la sensibilidad vibratoria. El autor observa, una vez analizada una serie de casos clínicos, que sus diagnósticos podían clasificarse mediante la exploración de la sensibilidad vibratoria como procedimiento indirecto. Algunos de los enfermos estudiados presentan secciones anatómicas de nervios periféricos, simples compresiones, polineuropatías, lesiones medulares, de naturaleza metabólica o degenerativa, y compresiones por tumores o lesiones del estuche vertebral. El autor comprueba la abolición o disminución de la sensibilidad en las diferentes patologías estudiadas. El doctor Puncernau elaboró una de las primeras tesis con aportación clínica corroborada con estudios neuroradiológicos que tituló La sintomatología oftálmica de la trombosis de la carótida, estudio etiopatogénico, clínico y neumoangiográfico. El autor señala que las exploraciones neuroradiológicas son practicadas cada vez con más frecuencia en el estudio de enfermos neurológicos, pero puntualiza que antes de practicar una de estas exploraciones, es muy recomendable establecer una hipótesis clínica orientativa. El autor aporta 19 casos clínicos a los que se practicó las exploraciones que dan nombre a la tesis. El doctor Lluís Uller Aurella, neurólogo especializado en el estudio y tratamiento de la epilepsia, presentó para su tesis doctoral un trabajo titulado Contribución al estudio de las ausencias epilépticas, evolución clínica y electroencefalográfica de 109 casos de ausencias, seguidas en un periodo de tiempo que oscila entre 10 y 20 años de observación personal. El autor considera imprescindible en la diagnosis de una ausencia el registro crítico de una punta honda en electroencefalograma. Según recoge su tesis, la enfermedad evoluciona con mayor frecuencia a una forma mixta de gran mal con ausencias, y solo un 10% de los casos experimentan desaparición de la crisis.